suelo que vas a pisar. Prohíbeme cada centímetro de ti, cada minuto de locura que no se cura al verte así. Bebé, Alexis, Alexis, despierta. Niño, mira tu pastel. Mira qué rico, es tu primer pastel, bebé. Alexis, ay, Dios mío, no sé quién salió de flojo. De segurito que a la mamá. Ay, sí, seguro. ¿Lo llevan al comedor, por favor? Ay, flojito. ¿Y ustedes qué carita traen, eh? Se desvelaron, ¿verdad? Pues, ¿tú qué crees? Ay, mi amor, Mónica, llevo todo, suficientes sí. pañales, biberón con leche, sí, con sí. agua, sí, con señora. Té, dos mudas de ropa, sí. dos cobijas sí. y sabanita por si hace calor. Sí, todo va sí, aquí dentro. ¿Segura? Sí, sí. Gina, por Dios, si no nos vamos de viaje, niña. Ay, mamá, pero es que leí en una revista que cada vez que salga con el bebé tengo que llevar todo esto. Ay, perdón, perdón, se me olvidaba que eras una mamá moderna. Bien riquito. Mónica se va a quedar a cuidarlo. Lo que pasa es que está un poco resfriado. Ajá. Bueno, ya vámonos, ¿no? Sí, ay, sí, 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 vámonos, vámonos. Estás muy impaciente. Vámonos. Ya vamos vámonos. A llegar tarde. ¿Puedo pasar? Sí, pásale. Ahora sí es la de a de veras. Hasta luego, Octavio. Me esperan allá afuera. Estaremos en contacto. Toma. Lo vas a necesitar. Recíbelo como un anticipo del trabajo pendiente que tienes allá afuera. Pero esto es mucho dinero, Octavio. Y vas a tener mucho más. Todo depende en que hagas lo que yo te ordene, ¿me entiendes? De acuerdo. Se hará como tú digas. Para empezar, quiero que hagas las paces con tu papá. Después de todo, es tu padre y te quiere. Si te ofrece un trabajo, acéptalo. Y trata de llevar la relación con él como mejor puedas. En cuanto al dinero que te estoy dando, gasta solo lo necesario. Si él te ve gastando demasiado... Sí, va a pensar que de dónde saqué tanto dinero. No te preocupes. ¿Y cómo quedamos? Saliendo de aquí, te compras un celular para que yo me pueda comunicar contigo en cuanto lo necesite. Y pasado mañana a las 12 del día voy a estar aquí afuera muy pendiente. Con las señas que me diste del licenciado Fonseca será más que suficiente. Ay, Fonseca. No sabe la que se le espera. Ahora sí. Fonseca me va a conocer por tratarse de pasar de listo conmigo. Javier Villarreal. Sí. Eres libre. La deja con todo y Chivas. Te espera tu padre allá afuera. Hasta luego. Cuídate. Muchas gracias por todo. Confía en mí. Hasta luego. Hasta luego. No sabe cómo le agradezco que haya bautizado a mi nieta. Al contrario, hija, sabes que es un placer. Me gusta mucho tenerlos por aquí. Ay, gracias. Junior, ya nos vamos. Oye, pero van a traerme un jugo. Ay, pues tendrá que esperar. Padre, ¿nos acompaña a la fiesta? Me encantaría, pero tengo una boda. Ay, qué lástima. En otra ocasión. Gracias, padre. Gracias por su ayuda. Hasta luego. Sí, ¿cómo estuvo el bautizo? ¿Sí? Muy bonita iglesia. Sí, ¿verdad, abuelita? Sí, preciosa. A Gina le encanta, insistió que fuera aquí. Sí. Padre, muy amable, ¿eh? Muy encantado. Amable, padre. Aquí los espero. Muchísimas claro gracias. Que sí. Con permiso.
Que aparte, mi niño está precioso. Yo lo adoro. Me encanta. Pero se parece mucho a Alexis. No, claro, se parece a Gina, mi amor. Sí, Gina también. Como que se parece a Roberto, ¿no? Ay, no, sí. Muchas gracias por todo. Hasta luego, muchas gracias. Los espero. Es que le voy a comprar un caballo. ¿Un caballo? Sí. Le voy a poner Bobby. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Todo esto ha sucedido tan rápido que me cuesta trabajo creer que estoy libre. Y sobre todo que estoy sentado frente a ti. Te entiendo, Javier. ¿Tú me entiendes, papá? Pues qué raro. Yo no sabía que para entender a un hijo primero se le tenía que ver metido en la cárcel. Y sobre todo sabiendo que es inocente. Javier, yo siempre estuve convencido de que eras inocente. Pero tú cometiste un acto de irresponsabilidad muy grande. Y claro, tenías que pagar las consecuencias. Sí, claro que las pagué y muy caro, papá. Viví aterrorizado pensando que de un momento a otro iban a matarme. Y sobre todo recibiendo las más grandes y terribles de las humillaciones. ¿Y tú? ¿Mientras? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, papá? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Dios mío, ¿qué hago? Resultado negativo. Palabras. ¡Sí, bravo! Bueno, está bien, está bien. En realidad, no sé qué se dice en estos casos, puesto que es la primera vez que soy padrino de un niño, ¿no? Pero estoy muy feliz de que Gina y Alexis nos hayan escogido, a mi esposa y a mí. Hola, familia. Bueno, creo que es hora de irnos a casa. No, papá. Yo no vuelvo a entrar en esa casa. ¿Por qué lo dices? ¿A dónde vas a vivir? No sé. Mientras me voy a un hotel, ya después busco un departamento. No quiero ocasionarte problemas con tu mujer. No creo que le haga mucha gracia que de pronto le caiga el hijastro que acaba de salir de la cárcel. Toma. Toma. Mañana pasas a la oficina para que te dé para la renta de un departamento. ¿Y a cuál de tus oficinas? Mira. Aquí está la dirección. Juvenil. Aquí tiene la llave. Y ahí mismo va el duplicado. Gracias, señor. Gracias a usted. Y ya sabe, cuando se le ofrezca nada más, llámenos para que no vaya por mí. ¿Qué, Felipe? ¿Por qué tuvo que ser así? Gracias. Mira nada más. Apenas llegó la dichosa hermanita y ni nos pelan, ¿eh? Míralas, de verdad, en serio. Están metidas en la plática, no nos voltean a ver. Ya, ya, bájale, bájale, no es para tanto. Pues es que... Agarra la onda, están como niñas con juguete nuevo. Está preciosísimo tu bebé. Ay, muchas gracias. De nada. ¿Y tú tienes novio? No,
Yo soy bastante tímida. Ay, pues qué bien lo disimulas, ¿eh? Bueno, es que soy tímida con los hombres. Bueno, pero has de tener a tus pretendientes, ¿o no? Sí, claro, pero pues no les hago caso, porque yo no sé por qué. Los únicos que me persiguen siempre son los casados. Ay. Con permiso. Siempre es así. Mira, Edgar, más te vale que me des las contraseñas para cerrar la cuenta de Octavio Fantino. ¿Y tú qué dijiste? Edgar es un idiota y lo voy a seguir manejando. Pues no, Alejandro. Si quieres esas contraseñas, tendrás que darme la mitad del dinero. De ninguna manera. Bueno, a ti ya se te olvidó que estás en el negocio por mí. Mira, cuando yo te conocí, tú no eras más que un empleadillo. Sí, un empleadillo que sabía todo lo que tú necesitabas para estafar gente. Pero yo te di la oportunidad. Y te enseñé a ganar dinero. Pues muchas gracias. Nada más que te faltó contemplar que el alumno siempre supera al maestro. ¡Infeliz! ¡Te voy a matar! ¡Pues ándale! ¡Ándale! ¡Mátame, te quedas sin un quinto! Oye, mío. Chípiles. Te dije que mantenieras a mí, no a ellos. Ay, 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 pobrecito. ¿Así? ¿Y qué es lo que me quieres decir, Patricia? Mire, Otilia, la verdad prefiero preguntarle qué es lo que está pasando para no hacer suposiciones tontas. No entiendo. Me refiero a lo del licenciado que le ofreció sacar a Octavio de la cárcel. Ah, seguramente. Sí, Perla y Roberto me lo dijeron porque están preocupados por usted. Pues no parece. Le pedí ayuda a Perla y me la negó. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero. Es que el licenciado me dijo que él puede ayudar a Octavio, pero que cuesta mucho dinero. Otilia, Otilia. ¿Y no ha pensado que ese dichoso licenciado podría estar tratando de estafarla? Pero se ve tan serio. Mire, Otilia, le voy a proponer una cosa. La próxima vez que vaya a verlo, déjeme acompañarla. Cuatro ojos ven más que dos. Está bien, Patricia. Y muchas gracias. Y no culpe a Perla. Acuérdese de todo lo que sufrió la pobre por culpa de Octavio. Y también por mi culpa. ¿Edgar? Ay, ¿por qué me mandaste a llamar con tanta urgencia? ¿Sabes qué es esto? No. El resultado de la negociación con Fonseca. ¿Dinero? Sí. Esto es tuyo. ¿Y por qué me lo das a mí? Pues porque me encantas. Y quiero que a mi lado te sientas la mujer más feliz del mundo. Quiero tenerte nada más para mí. ¿Y Alejandro Fonseca? Ay, seguramente ya se fue lejos. Ay, Edgar, estoy feliz. Bueno, ¿y qué? ¿No me merezco un premio? Te voy a hacer pasar la noche más excitante de tu vida. Pues vámonos, te invito a tomar una copa. No te vayas. Lo siento, mi amor, pero tengo que ver al licenciado Sarabia. ¿Entonces vas a ver a Octavio? Sí, el licenciado consiguió un permiso especial. Y tengo que averiguar cuanto antes quién está estafando a Otilia. ¿Y si fuera el mismo Octavio? ¿Tú crees? Esa rata de alcantarilla es capaz de cualquier cosa. Pues quien sea, ya se le va a acabar su minito de oro. Mi amor, no me extrañes mucho. No. ¿Te cuidas? Sí. Licenciado Fonseca, ¿a dónde va? Cálmese, señor Valderrama. Es que estar aquí me pone muy mal. Me trae demasiados recuerdos aquí a mi mente. Natural, lo que usted vivió aquí fue muy difícil. Sí, 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 pero lo peor fue lo... Sí, la muerte de Aníbal. Exactamente, la muerte de Aníbal. Lo sé. No se vaya, Octavio.
Necesito hablar con usted. Ay, Roberto, por favor. No, no haga teatros, Octavio. No vengo a hacerle daño. De cualquier forma, estoy seguro que ya está pagando todo el daño que ha hecho. Señor Fantini, necesitamos que nos diga quién es y de dónde salió su abogado. ¿Por qué? Porque parece que están estafando a su madre, por eso. ¿Y qué? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Mire, Octavio, yo no soy como usted y no puedo permitir que un gandul como usted o sus amigos le hagan daño a la señora Otilia, ¿entendido? ¡Ábreme, Jazmín! ¡Déjame entrar! ¿Perla? ¿Quién habla? Perla. ¿Jazmín? ¡Ábreme, tira la puerta! Ayúdame, por favor. ¿Jazmín, eres tú? Por favor, ayúdame. Felipe está borracho y tengo mucho miedo. ¡Jazmín! ¿Qué hablas, te digo? ¡Jazmín! ¡Jazmín, contéstame, por favor! ¡Abre, Jazmín! ¡Jazmín! ¿Verdad? ¿Qué te pasa? Es Jazmín. Parece que está en peligro. Felipe quiere entrar a su departamento. Oye, ¿pero qué no vive con ella? Sí, pero está borracho, ya la golpeó una vez. Ese maldito mosco de tigre me las guapa. Oye, espérame, yo voy contigo, voy por mi bolsa. No, ¿sí? No, no, Gina. Por favor, te encargo a mi hijo. Y échame una manita, te hablo al rato, ¿sí? No, Perla, no inventes. Acuérdate que estás embarazada. No te preocupes, Gina. A mi bebé no le va a pasar nada. Oye, Perla. Pues cualquiera diría que usted se está dando a la fuga, licenciado. Se equivoca, señora. No. No me equivoco y usted lo sabe muy bien. ¿Cómo se atreve a jugar con los sentimientos de esta señora para sacarle dinero? Pero yo no sé a qué se refiere. ¿Verdad que usted va a sacar a Octavio de la cárcel? Dígaselo, licenciado, por favor. Ese maldito de Fonseca me las va a pagar. Pues si quiere detenerlo, tiene que decirme dónde puedo localizarlo. Creo que esta es una buena forma de convencerlas, ¿no? ¿Qué es esto? Pero... Y como no quiero matarlas, mejor quédense quietecitas. Nada más tengo un teléfono. ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? ¿Y así se atrevió a darle una carta a poder? No cabe duda que usted está... está bien, me equivoqué. Usted está loco. Tal vez sí está loco. Pero no soy tan tonto como para dejar que echen a perder mis planes. Mire, Octavio, por mí puede hacer lo que le dé la gana con su estúpido dinero, pero no fastidie a la gente buena. La señora Otilia es su madre, Octavio. ¿No le duele? ¿Y qué piensas hacer? ¿Meterlo en la cárcel? ¿Para que le haga compañía? Pero, Roberto, si tú lo denuncias a él, él me va a denunciar a mí y me va a hundir. ¿Más? ¿Hundirlo más todavía? Pero Octavio no se ha dado cuenta que está más que hundido. Desde que mató a Bernardo y a Buenrostro, está usted perdido. Y su último error fue echarme a mí la culpa. ¡Déjenos salir! Tenemos que pedir ayuda. ¡Auxilio, socorro! ¡Estamos encerradas! ¡Alguien, ayúdenos, por favor! Y seguramente vienes a pedirme dinero. Considérelo usted, señora, una inversión. Después de todo, yo le voy a devolver eso y más. Está bien. ¿Toña? Sí, señora. Tráeme mi chequera. Sí, señora. ¡Vete! ¡Vete de aquí, Felipe! ¡Ya déjame en paz! Jazmín, Jazmín, soy yo, Perla. Por favor, ábreme. ¡Ábreme! Jazmín, Jazmín, ¿qué te pasa? Estaba como loco, Perla. Quería tirar la puerta. No, cálmate, Jazmín, tranquila. Mira, a ver, cuéntame todo lo que pasó. Ven. ¡Auxilio, sáquenos de aquí! ¡Ayúdenos a alguien! No tiene caso. Parece que en este edificio no hay nadie. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Este infeliz nos encerró con llave. Se llevó mi celular y mire, además estamos incomunicadas. Todo por mi culpa, Patricia, fue mi culpa. Ya, 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 Otilia, no es tiempo de lamentarse. Tenemos que seguir gritando, alguien nos tiene que escuchar. ¡Auxilio! ¿Qué crees, mi amor? ¿Qué, mi Toña?
que la señora Mercedes me acaba de pedir su chequera. ¿Y eso qué tiene de particular? Tiene de particular que ahí estaba la nueva hermana de Perla. ¿Y? Y que de seguro le va a dar dinero. ¿Y? Y que seguramente Perla no sabe que la señorita Laura viene a ver a su mamá. Y tú no se lo vas a decir, ¿verdad? ¿Yo? No. Ay, ¿es qué? ¿A poco me vio la cara de chismosa? No, mi amor, ¿cómo crees? Para nada. ¿Perla? Ah, pero están bien. Sí, sí, claro. Aquí las esperamos. ¿Y? Ya vienen para acá. Parece ser que están bien. Maldito Fonseca. Como quisiera matarlo. ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¿Qué? ¿Ya te gustó matar? Lárguense de aquí, que no estoy de humor para aguantarlos. Ah, ¿no? Pues nos vale, porque no estamos aquí para jugar a las pipis y gañas. ¿Qué les pasa, eh? ¿No saben que yo soy el jefe? Sí, porque te echaste al tío, ¿no? Sí, y si no se alinean, también les va a pasar lo mismo a ustedes. Te has tocado, carnal. Nosotros no nos alineamos con las ratas traidoras como tú. ¿No qué les pasa, idiotas? Nos pasa que nos dieron el pitazo que por tu culpa estuvo embotellado el Robert. Y ese sí es nuestro valedor. No. Están mal. Ya ni le muevas, Octavio. Como ves, aquí corre el chisme, pero rapidito. Nosotros tenemos nuestros contactos, pero muy efectivos. ¿Y qué les dijeron? Seguro puras mentiras. Sí. ¿Es mentira que estuvo el Robert con su licenciado y que se echaron una plática bien sabrosa? No, pero eso fue una confusión. Además, acuérdense que yo tengo mucho dinero. No, hijo. A nosotros no nos enjuagas el seso con tus babosadas. Por tu culpa, el Aníbal está muerto. Y eso no se puede olvidar. No me vayan a hacer nada, por favor. ¿Nosotros? No, Davito. Pero eso sí, no vamos a meter las manos por ti. Ahí te ves. Con nosotros no cuentes para nada. ¿Ya oíste? Nunca. Juan Pablo. Pepe. No se vayan. Si estos no me ayudan, me van a matar. Me van a matar. No sé cómo nos van a encontrar. Por la ventana no se puede. Todas dan al cubo de luz. Pues alguien nos tiene que escuchar. ¡Auxilio! ¡Sáquenos de aquí! ¡Socorro! ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Roberto! ¡Roberto, ya estamos encerradas! ¿Están bien? Sí, estamos bien, pero sácanos, por favor. Bueno, no se preocupen, las vamos a sacar de inmediato. ¿Tiene llaves aquí? No, señor, no tengo la llave. ¿Cómo no tienen llaves aquí? ¿Quién tiene las llaves aquí? No sé, no me dejan a mí las llaves, señor. No es posible. A ver, ¡háganse a un lado! Sí, sí, sí. ¿Están bien? Roberto, ven. ¿Están bien? Bueno, sí. Bueno, tomen sus cosas y vámonos de aquí lo antes posible. Vamos, vamos. Pronto. Ay, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Sí, sí, mi amor. Efectivamente, así es. ¿Con qué le dijiste a Toña que no me avisara que estás aquí? Pues ya descubriste que sí estoy. A ver, dime qué quieres y déjame sola. Lo único que quiero es que le digas a tus amigos que no te llamen aquí. Esta es una casa decente. ¿Ah, sí? Pues no lo parece. Engañar al marido como tú lo hiciste no es decente. ¿Qué dices? Y abandonar a una hija tampoco, ¿o sí? Rosenda, no vales ni siquiera la pena de que te golpee. Ahora sí te dolió, ¿verdad? ¿Qué día, verdad? Sí, estuvo de la patada, mi amor. ¿Quieres que te dé un masaje? Ah, eso estaría fabuloso. A ver. Ah. ¿Te gusta? Uf, me encanta. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? ¿Qué?
saber que estamos juntos. Aquí está la chequera y el contrato de tu cuenta de banco. Con esto ya no te hará falta nada, mamá. Sí, mijita. Señora Perla, la busquen. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mamá, la señorita que acaba de llegar es Lucy. Le pedí que te ayudara en todo lo que necesites y quieras en cuestión de vestuario y accesorios. A sus órdenes, señora. Gracias, hija. ¿Estás feliz? Muy feliz. Muy contenta. Bueno, yo me voy, pero te dejo en muy buenas manos, ¿eh, mamá? Te la encargo mucho. Siéntese. Gracias. ¿Por dónde quiere que empecemos, señora? Por el principio, niña. Por el principio. ¿Y qué piensas hacer? Tengo que buscar ayuda profesional. ¿Qué va a pasar con Felipe? No puedo abandonarlo. Voy a internarlo en una clínica de rehabilitación. Creo que es lo mejor. ¿Y tú? Yo también. Yo también tendré que ir. Quiero empezar una nueva vida, Gina. Me voy a ir muy lejos. Oiga, señora Mercedes, ¿no se le hace como que las cosas se están componiendo? ¿A qué te refieres, Tori? Ay, pues mire, Pablo ya estiró la pata. A usted la veo más cacarandosa. Porque sé que ahora sí tienes que irte. Y quiero que mi hija me ayude a recordar a mi gran amiga. A mi ángel de la guarda. ¿Vas a estar bien sin mí? No, Julieta. Sin ti no. Ahora sé que siempre serás parte de mí. Sí, Perla. Siempre voy a ser parte de ti. No sé, Julieta. No sé. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tienes, princesita, eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada. Se me metió una piedrita en el ojo. Ay, mi amor. Mira. Mejor ayúdame a levantarme, ¿sí? Ven, agárrame. Eso. Venga, mi panzona preciosa, mírala. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh? Ay, no, nada. Creo que comí mucho. ¿Segura? Sí, me siento rara. Como que me quiere doler la barriga. Ah, no. Entonces vas a tener un dolorzote porque con esta panzota que tienes, mi amor, imagínate. Ay, Roberto, por Dios. ¿Qué pasa? Espérate. ¡Patricia! ¡Otilia! ¡Roberto! ¿Qué? Ay, espérame. ¡Mónica! A ver, ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué? ¡Patricia! A ver. ¡Otilia! Mi amor. ¿Qué? Mi amor, cálmate. Ya no me duele. ¿Estás segura? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Estás bien? Ok, entonces me tranquilizo entonces. Vamos para el hospital. Mónica, llama al hospital, por favor. Vamos. Vente, vamos. Vente. ¿A dónde? Al hospital, mujer. Al hospital, sí, señor. Eso, me iré al hospital. Ay, ¿a qué hospital?